noches, mis amigos. Bienvenidos a este programa especial en celebración del 25 aniversario del certamen Miss Puerto Rico. Con nosotros esta noche vamos a compartir con una persona que todo Puerto Rico quiere muchísimo. Yo personalmente la respeto muchísimo, no solamente porque marcó una época en la historia del certamen en Puerto Rico, sino también porque ha demostrado que además de belleza, es una mujer con muchas cosas para compartir y sobre todo que es muy buena en el campo de los negocios. Marisol Malaret, 1970, Miss Universo. ¿Cómo estás? Qué bueno estar contigo. De verdad que siempre que dices algo bonito de mí, es que lo que pasa es que yo pues pienso igualito que de ti. El honor es mío de estar aquí contigo, Ani. Tú sabes que estábamos comentando que un programa sobre los 25 años de Miss Puerto Rico no podía estar completo sin que tú participaras en él. Sí, de verdad. 17 años han pasado. 17 años, ya una viejita buena gente. Una viejita buena gente. Ojalá todas las viejitas buena gente se conservaran como tú. Bueno, ¿tienes una hija de cuántos años? De 8 años, de 8 años para 15. Yo le digo, o sea, que tiene. Sabe como sí, una de 15. Como una de 15, yo creo que como los niños de hoy en día. Increíble, una mentalidad bien distinta a la nuestra, a los 8 años nuestros. Yo creo que ella se va a disfrutar mucho este programa porque vamos a recordar muchas cosas lindas. Una de las preguntas básicas sería, ¿por qué entraste a participar en el concurso de Miss Puerto Rico? ¿Qué te llevó a participar? Pues fíjate, en ese momento yo tenía, wow, 18 años, ¿no? Cuando comenzaba a modelar, comenzaba a trabajar para una firma de cosméticos, de tintes de cabello, y se iba a hacer a beneficio de niños adultos lisiados, distrofia, uno de los dos, en el cual había como que cierta razón de ser dentro de mi vida, ¿no? Mi hermano es paralítico. Y en esa época, pues, se conversa esto con él. Yo comenzaba a modelar con Ana. Y como que había una razón, el dinero, las entradas que se iban a vender de estas 13 gatas. Porque aquello, vamos a estar claros, hacer un concurso así de chiquitito, pues iban a beneficios de ellos. Y eso para mí, pues, como que tocaba un poquito más adentro, ¿no? Yo trabajaba para la Puerto Rico Telephone Company en esa época. La compañía del teléfono estuvo muy contenta con la idea de que yo participara y ellos hacer una donación comprando los tickets. Y dije, pues fantástico, aquí es, esto es, la compañía compra tickets, yo voy, es para la causa con la que me identificaba con mi hermano. Y yo conocí a Rosita Mendoza, que es la primera que me envuelve en estos pasos, porque, como te digo, comenzaba a modelar cabello, tinte, y Boncol me presta el traje, me presta hasta el traje de baño. Así fue la cosa, casi todo prestado. Todo prestado. Con la mala suerte de que yo viví en Puerto Nuevo, allí todavía vive mi familia, y esa es la época de una famosa inundación de la quebrada que nunca había estado canalizada. Se inunda la casa, se daña la ropa de Ivón, se daña todo, y digo, ah, bueno, pues mira, hasta aquí llegó mi amor, yo no participo, porque, o sea, lo prestado lo dañé. Pero la compañía del teléfono, pues, me dice, no, te vamos a regalar un dinero para que te puedas comprar algo, de todos modos, pues, Ivón había participado en el 67, y me presta otro traje, y allí fuimos, no te digo, éramos 13, esa noche se conocía el jurado, o sea, esa misma noche que tú ibas en pasarela, modelabas, pasabas, te hablabas con el jurado desde el escenario, te hacían dos o tres preguntas y fue, y ya. Y de allí pues te ibas, quien ganaba, se acabó, te decían felicidades, usted es mi Puerto Rico. Y más nada, no había ni fiesta, ni o sea que, ni que, nada. Que ahora mismo, hablando sobre ese punto, porque ya mi Puerto Rico ha cambiado mucho. Oh, y no, fue a raíz de lo de 1970, básicamente. Sí, pues, cobra la importancia que yo te diría, pues, que tenía en Estados Unidos, ¿no? Pero tú no tenías ni la más mínima idea no. De que aquello iba a cobrar tanta importancia o que iba a ser tan significativo. No tenía la más mínima idea, porque después que gano allá, llego allá, yo me quería regresar, yo no sabía por qué yo me iba a quedar allí en Estados Unidos y cómo era que yo no iba a volver aquí. En esos instantes, recientemente, pues imagínate, yo había conocido a Butch, que fue mi primer esposo, en el jurado. Uh-huh. Y entonces que cuando así como uno se empieza a enamorar, ¿no? Eso es más importante que lo otro. Es más importante, yo no quería volver. O sea, quedarme allá y quería volver. Y tuve mi encontronazo, ¿no? Yo nunca había viajado así de quedarme. Y dije, ¿y qué es esto en lo que yo me metí? O sea, que tu intención era participar, pero jamás
pensabas ganar. No pensaba ganar. Yo no iba a los cócteles que había durante Le Puedes. Yo no sé si Ana te ha contado de eso. Hay una serie de actividades sociales y yo no iba. No tenías interés para... No tenía. Claro, hacer el buen papel de cuando te hablaban de Puerto Rico y tu isla y tu gente. En la época que yo gano, pues estaba comenzando Florida a llenarse de cubanos, y los cubanos se apoderaron de esta representante puertorriqueña como si fuera de ellos también. Y entonces ya eso ahí tenía otro giro. Pero al ganar era un mundo completamente desconocido. ¿Y en Puerto Rico ese concurso no se televisó tampoco? No, ese concurso no se televisó. O sea que fue una sorpresa. Eso se dijo por radio. O sea que fue a partir de 1970 cuando todo cobra mayor importancia, y al año siguiente ya se televisa. Para ti, y ya que lo señalaste, como no tenías la menor intención y no tenías ni la idea de que ibas a hacer tan buen papel, tuvo que haber significado un esfuerzo adicional el tener que acoplarte a este estilo de vida que tenías que seguir durante un año. Bien difícil. ¿Cómo lo hiciste? Porque cuando yo llego aquí, me doy cuenta por el recibimiento, y es lo que yo te podría decir que me ha mantenido tratando de uno hacer un poquito lo mejor que pueda con su persona. De haber visto aquella gente, cómo te reciben en unas calles llenas con aquel calor, lo que significó para la mujer, lo que significó para el puertorriqueño, porque yo le gano a mis Estados Unidos. Y eso era como hasta dentro de mi cabeza igual. Es decir, o sea, imposible. O sea, Puerto Rico y Estados Unidos, ¿cómo tú le vas a ganar? O sea, pero... Y entonces cuando vi lo que significó, dije, no, espérate, o sea, aquí hay una responsabilidad que yo tengo para con mi gente, y esa ha sido la responsabilidad que he tenido para con mi gente en todo lo que hago. No es fácil, porque yo a veces tengo un genio terrible y soy ¿qué te puedo decir? Trato de ser tan yo que a veces pues tengo que aguantarme, porque tú le debes, desgraciadamente, tú, yo le debemos el estar aquí al pueblo, y tenemos que entonces comportarnos como tal. En un momento dado, me acuerdo que habías dicho que verdaderamente el concurso de Miss Puerto Rico y el concurso de Miss Universo no había sido tan importante para el cambio que surgió en tu vida. Luego más tarde, yo creo que fue hace un año y medio atrás, te vi en un programa de televisión donde dijiste que sí. Bueno, no, o sea, importante, lo que pasa es que hayan dicho, o sea, que sea importante en mi vida, Dani, como que eso sea, que sea, que yo estuviera todavía caminando con una bandita, yo fui la Miss Universo en el 70, no lo es, porque yo creo que si alguien vive de eso, pues honestamente me perdonan las que sean así. La opinión que yo tengo de ellas es bien, bien pobre. Que sí que ha abierto unas puertas, que tuvo un significado, sí lo tuvo. Pero si yo me quedo con la coronita caminando por ahí y con una bandita y trato de conseguir las cosas por eso, mira, yo no creo que yo hubiera llegado a nada, porque tú sabes que la vida no es fácil. Y es a encontronazo, y te sirve para un momento, y significó muchísimo en un momento. Pero si yo hubiera hecho el resto de mis cosas por eso, yo de verdad que yo no me merecería el respeto de la gente. Viendo a todas las que han participado después que tú lo hiciste, ¿tú crees que estas chicas participan por el significado o la importancia que tiene la belleza, o porque buscan un reconocimiento, o porque buscan verdaderamente nuevas avenidas para su vida? Bueno, hay distintas, en cada una hay distintas. Lo hay desde la carrera de artista, o sea, están las stage mothers, que desde chiquitita le dicen a la niña, tú vamos a trabajar porque tú vas a ser artista, y tú vas a ser artista, y le inculcan a eso. Hay niñas que han participado en 10 concursos antes de llegar a uno, o luego se dedican a ganar concursos, porque eso es lo que quieren hacer de la vida. O hay otras que, como yo, por unas razones u otras, en una edad que amerita, porque a los 18 años, a los 17, a los 19, yo creo que todas, perdón, en ese momento, pues, valoramos la juventud, quién se ve bonito, cómo te ves, que no es, yo no le tiro a eso, creo que toda mujer nos debemos mantener, pero no debemos vivir nada más que para eso, según van pasando los años. Hay una edad específica que eso sí tiene un cometido, pero no creo
que sigan los años. La que se haya quedado en eso, pues, es la que yo, pues, no te puedo decir. Hablando como madre de tu pequeña, ¿me recomendarías entrar en un concurso? No, siempre he dicho que no. Siempre he dicho que no, porque lo que pasa es que yo tendría que empezar a hablarle a ella de eso ahora, inculcarle ahora en eso. Simplemente yo lo que le hago, le inculco a diario, es que ella tiene que ser buena en lo que ella decida, que tiene que trabajar para lograr el máximo en lo que ella vaya a hacer. Ella a veces dice que, porque ella es una media actriz, ¿no? Por ejemplo, quería que le consiguiera un trabajito en la televisión. Y digo, no, el día que tú vayas a ser actriz, tú te vas a ir primero a estudiar en Estados Unidos. Vas a coger tus clases bien de actuación, vas a saber si eres buena y vas a intentar aquel mundo de allí. Y entonces, si tú puedes, tú puedes volver. Pero si yo la meto de actriz desde ahora, Ani, ni estudia, ni se perfecciona, ni del máximo, porque empezamos a salir en la pantalla, a sentir ese reconocimiento en la calle y le voy a hacer daño. Tendría yo que empezarle a decir desde ahora, tienes que ser bonita, tienes que aprenderte a sentar, tienes que olvidarte de lo demás. No, eso es el parte de un completo de una mujer. ¿Y esos son valores mal infundados? ¿Basados en eso nada más? Claro. O sea, que tú crees que se debe de tomar ambas cosas. Un ser humano tiene que ser un completo, y la mujer también. Y hoy en día la mujer, contra, yo he sido víctima de decir, porque es bonita, eres bruta. Tú sabes lo que cuesta pelear eso, mi amor. Estamos ya, gracias a Dios, 17 años más tarde, que tú puedes ser bonita, y tú puedes ser inteligente, y tú puedes ser trabajadora, y tú puedes tener valores, pero la connotación que había antes era, tú eres bonita, tú eres bruta. En inglés, blondes are dumb. Y yo creo que, por lo menos en las entrevistas que hemos tenido aquí, hemos visto que cada vez las participantes en estos concursos, por lo menos están tratando mejorando. Oh, de sí. Tener mejor preparación. Ingenieras industriales, ingenieras en computadoras. Lo notas, es que no se basa ya en eso nada más. No puede ser, el mundo es otro mundo. Y yo creo que de eso tú sabes. Por lo menos 17 años. Y tú también. Sí, 17 años, uno puede mirar hacia adelante, no hacia atrás. Y se puede dar cuenta de que uno ha servido también para abrir las puertas a mucha gente. A muchas cosas. Cuando salió Miss Universo, Débora, ¿qué sentiste? ¿No sentiste como que Fíjate. Te habías liberado de una corona? Salió de otra. Sí, sí y no. O sea, ya me habían pasado tantos años que ya yo me estaba preocupando de que las arruguitas empiezan a salir y entonces tú tienes la gente que te mira y te dice, ay, qué linda. Y tienes la otra que te dice, ay, se está poniendo vieja. Y tú decías, Dios mío, ¿cuándo vendrá alguien? No, es bien difícil. Pero ya yo había tratado de ir rompiendo con eso, irlo poco a poco diciendo, peleando, saliendo a la calle en tenis y mahones y maquillaje, para que la gente se acostumbrara a que los años pasan, ¿ves? Y que eres una persona de carne y que eres una persona normal. Al salir Débora, pues fantástico, ya. Pero ya yo mentalmente había ido soltando. Pero ya había quien, otra reina, otra chica inteligente, por la cual el pueblo se sintió bien contento. Y entonces ya tú respiras más, porque ahora pues, ahora ya ella vivirá eso. Y ha probado ser que no es una niña tampoco. Que tiene mucho también en la cabeza. O sea, es que tiene que ser así. Vamos a hacer una pausa bien breve, mis amigos, y regresamos con Marisol Malaret. Y continuamos con Marisol Malaret. Hay muchas cosas que la gente se está preguntando. Yo soy una que cada vez que me encuentro con Marisol, que no es muy frecuente, pero eso es bueno porque así tomamos el tiempo necesario para intercambiar ideas. Estaba preguntándole a Marisol si es cierto que lo que se ve ante la cámara, igual que los programas de televisión, muchas veces esto de la fantasía que se crea es tan y tan lindo que vende mucho. Y igualmente pues venden los concursos. Lo que uno ve frente al televisor de estos concursos donde las chicas están desfilando y todo el mundo tiene una sonrisa flor de labio y se llevan tan bien y tienes a mis amistad y tienes mi fotogénica. Pero sin embargo, detrás hay una lucha, y una lucha se puede decir hasta muerte, porque la que sale es la que se lleva la gloria durante el año. Si no la hay, Ani, la hay, lo acabas de decir, ¿no? O sea, detrás de esta pantalla hay cada cosa, ¿no? En cada espectáculo lo hay. Al igual que hay las personas sinceras también,
Hay la chica que en realidad, por la que sale mis amistades, es que es obvio que es la chica que va y trata de hacer amistad con todo el mundo. La ilusión de ella es bien verdadera, es conocer un poquito los países. Es más, está allí, no se cree ni bonita y quiere conocer gente. Y está la que te rompe el vestido y te lo esconde. Cuando ve que hay unas posibilidades, la que estudia, porque hay muchachas que se dedican a estudiar en los concursos, ¿no? Eso tú lo viviste. Eso lo vivió una amiga mía que de concurso, que hoy por hoy pues todavía seguimos una amistad muy linda. Fue la chica Miss Argentina, que vivió aquí muchos años, que se casó con un puertorriqueño, y a Beatriz le escondieron el vestido que salir con un vestido que ya había usado en otra ocasión, gracias a Dios que tenía otro allí, porque Beatriz era una contrincante fuertísima, una chica preciosa. Y aparte de lo que la gente siempre se olvida, es mitad belleza y mitad personalidad. Y los jueces van a mirar ambas cosas. Y entonces tú, pues, las muchachas saben una a otra quiénes son las fuertes, ¿no? Y Beatriz salió con un traje que no era que tenía que salir, porque el traje no apareció. Y fue finalista. El mío tenía unos rotos. Y salí con el traje roto, pero no se veía. Y así sucesivamente, eso es, pues, parte de la pelea, ¿no? Pero tú tenías el traje roto porque te rompió, porque te lo rompieron. No, porque no sé, estaba roto. O sea, parece que se enganchó. Por arte de magia. En algo, sí. O sea, que eso es así. Y hay unas que son honestas, como todo. Y el espectáculo que ves, pues la chica que también piense que todo ese año va a ser un glamour y va a ser así de maravilloso, como ese espectáculo de Mi Universo, que es único. No, es trabajo. Es un trabajo de relaciones públicas, de levantarte, de acostarte tarde, de tener una sonrisa de labio a labio, así de flor a flor, y todo el tiempo. Con ese genio que tú tienes, ¿cómo pudiste adaptarte a eso? Porque a mí en casa me enseñaron a ser correcta. Y ya entonces, no quedar mal. Ya no quedar mal. Y que la gente mayor, uno las obedecía. Y entonces pues yo aprendí a callarme, a hacer mi trabajo bien hecho. Y ya, y que un año pasa, mira, rápido. Y es una buena inversión. Y es una buena inversión, uy, es la mejor escuela para conocer gente, la calidad humana, relaciones públicas, aprender del verdadero sentir de los tuyos en distintos lugares. Es una escuela única. Esa expresión que vemos cuando Marisol sale Miss Universo, Se nota que es una expresión de sorpresa, pero ¿qué hay detrás de esa expresión? Es una sorpresa y un susto, porque estaba Miss Estados Unidos, Ani. No hay otra razón. O sea, yo decía, ¿qué yo hago aquí? Ya yo llegué aquí, si nunca había pasado, y yo me voy para casa, y con Debbie, que era bella, es bella. No era así, todo el mundo decía que ganaba Estados Unidos. Y entonces imagínate, yo quedé al lado, qué emoción suficiente. Y después me toca a mí esto, y ahora ¿qué hago? ¿Lo has vuelto a ver, aparte de lo que estamos viendo ahora en la pantalla, en otras ocasiones, ese momento? No. ¿Por qué? Porque fue un momento. ¿Y aquí quieres que quede? Y ahí quedó. ¿La amistad que mantienes con Miss Argentina o con aquella que fue Miss Argentina en ese momento, está basada en qué? ¿En una camaradería que se originó en ese momento? Está basada en una verdadera amistad que hicimos siendo latinas ambas durante el concurso. Luego esa época, el gobierno aquí invita a las finalistas, ella le encanta la isla, nos hacemos muy amigas, conoce al diseñador Martin se la trae a trabajar. Luego, cuando yo pongo los negocios, ella se va conmigo a trabajar. No, cuando yo me voy a Barbizon, ella se va conmigo, de ahí yo pongo los negocios de las boutiques, ella se va conmigo, conoce un amigo en común. Se enamoran, se casan, vivíamos en el mismo condominio. Es más, tuvimos los niños 2 semanas de diferencia, su primer bebé y mi hija. Es una amistad de verdad. Y tienes unos buenos recuerdos, entonces, a partir de ese momento. Es un ser humano bien bonito, no por fuera nada más, sino por dentro. Es una niña divina. De esas anécdotas y de esos momentos que quizás se recuerdan y son eternos, del concurso de Miss Universo, ya cuando llegas a Puerto Rico, ¿te acuerdas quizás de un momento que fue muy significativo para ti, aparte de cuando desfilaste por toda
La Ponce de León. Fíjate, hay un recibimiento en Nueva York y te voy a decir por qué me acuerdo. Recientemente yo estuve en Nueva York haciendo una promoción para la revista. Y cuando yo voy a la parada de los puertorriqueños durante ese año, hay un motín. Viran la carroza, me quitan el manto. Tú sé que usaba false, así que se usaban las piezas estas de cabello, ¿no? Me arrancan uno y me acuerdo que los dirigentes del concurso me mandan a correr, que me metan un carro, o sea, que eran como si fuera de uno de los carros de encubierto. Yo pues echo a correr, el cariño del pueblo, pero o sea que a veces somos bien expresivos. Y me meto en este carro y estos muchachos que me llevan y yo, muchas gracias, qué bien. Y cuando me doy cuenta son puertorriqueños. Entonces me dicen, te vamos a llevar a que conozcas los verdaderos puertorriqueños donde viven. Mira, Ani, de momento tú dices, anda, pero estamos hablando hace 17 años atrás. De momento uno se asusta, no está tu chaperona, no conoces la ciudad. Fueron honestos, me estuvieron paseando, me llevaron por la marqueta, me llevaron por el barrio, me dieron un tour maravilloso. Y luego ya, me tenían reportada perdida. Te habían secuestrado. Estaba secuestrada, ¿no? Había perdido un zapato y me había quedado un zapato. Y me llevan al hotel que me estaba quedando y cuando llego allí es la visión, o sea, la policía, porque el concurso es una entidad muy responsable definitivamente. ¿Y qué pasaba conmigo? Me dejaron allí y lo único que me dijeron es, queremos una cosa, o sea, nos das un beso. Pero mira, un beso en el cachete, eso fue muy, muy agradable. Y que nos regales el zapato y no lo firme. Tipo sin querer. ¿Cómo no? El zapato. Los otros días estoy en un programa radial en Nueva York con una chica puertorriqueña que le va muy bien allá, ya lleva años. Y recibo esta llamada 17 años más tarde de aquello que nunca se me olvidó, de esta mamá, y me dice, Marisol, yo soy fulana, yo soy la mamá de uno de los muchachos. ¿Que tiene el zapato? Que tiene el zapato. Y dije, no, por favor, yo no lo puedo creer, eso es una de las cosas que yo jamás me olvido, porque para mí fue un momento de mucho susto en aquella ciudad que yo desconocía, aquel motín que se formó, y que ellos tuvieron la delicadeza de que, pues mira, o sea, de demostrarme una realidad que ellos querían que yo viera, y aparte de eso, de tratarme con la mayor delicadeza que nadie pueda tratar a una dama. Y lo único que me pidieron fue el zapato. Qué lindo. Y 17 años más tarde el zapato está allá todavía en Nueva York. Pero deben tener una urna de cristal. No. Tú estabas hablando de que el concurso es muy responsable. Sí. Es como cualquier tipo de negocio, que cuando uno quiere que las cosas salgan bien, uno tiene que hacer las cosas por el libro. Exacto. ¿Tú lo entendiste así desde el primer momento? Yo no lo entendí así. ¿Qué pasa? Es que no había salido nadie. Y posiblemente, pues, ni tú te dabas cuenta que cuando tú llenabas los papeles para Miss Puerto Rico e ir a participar a Miss Universo, estabas firmando una serie de cosas que decían que si tú salías, ya automáticamente tú ganabas tanto, pertenecías al concurso. Pero era que como nunca había salido nadie, pues, honestamente, yo creo que ni la misma Ana tendría no tenía experiencia de esa situación. Yo creo que eso fue una escuela para ella y para ti también. Para ambas. Y entonces, pues claro, no entiendes, porque al tú salir tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Esto yo lo acepto, no lo acepto? ¿Qué firmo? ¿Qué me pagan? No, ya no hay nada que cuestionar porque ya está firmada. Así que, o sea, es una entidad en realidad de trabajo, es una entidad de negocio. Te toca tanto, vas a vivir tanto, te tienes que comportar al tanto. Pero asimismo ellos te respaldan y si te enfermas tienes el mejor médico, si tienes una enfermedad grande en la familia, pues siempre y cuando no conflija con una actividad que tú tengas, pues te mandan aunque te tengas que ir al otro día. O sea, en esas cosas es una compañía muy grande, tiene mucho que perder si no fuera muy correcto. ¿A qué tú le atribuyes que Puerto Rico haya tenido la oportunidad de tener tantas semifinalistas, finalistas y dos mis universos en estos últimos 25 años? Puerto Rico tiene mujeres bellas, o sea, eso no hay duda. Puerto Rico está lleno de mujeres bellas, en todos los niveles económicos, en la montaña, en la playa, y nuestras mujeres son bien bonitas. Y nuestra mujer es una mujer que independientemente de su poder adquisitivo,
Ani, tú lo sabes, se mantienen. Tú te metes en uno de nuestros caseríos y tú ves esas muchachas lindas, se visten a la moda, están pendientes dentro de del poder económico que tengan. Tú te vas luego de unos cuantos estados muy, muy conocidos, excepto California, Nueva York, San Francisco, y vete hacia adentro, a Kentucky, y es otro tipo de mujer, es una mujer que no se arregla, no se viste. Nuestras muchachas están pendientes de verse bien, eso es algo muy bonito, y hay mujeres lindas. Yo creo que... Los hombres son más feos. Pero mira, aquí están gritando. Tú sabes que, bueno, dicen que el hombre mientras más feo... Más hermoso, claro. No sé si será cierto, pero de todos modos, yo creo que todo el mundo está bien complacido, por lo menos con la representación que hemos tenido estos 25 años sí. En el concurso de Miss Puerto Rico, que no solamente... pues ha demostrado que sí, Puerto Rico tiene mujeres bellas, sino que cada día la belleza va muy bien compaginada con la inteligencia. Bien importante. ¿Verdad que sí? Bueno, pues Marisol, yo te quiero dar las gracias por haber compartido en este especial de la celebración de los 25 años de Miss Puerto Rico. Y en este caso, pues tenemos que decir que aunque tú posiblemente no lo quieras recordar de esa forma, tenemos dos Miss Universos todavía. Y quizás dentro de 10 o 15 años, tres. Lo importante es que cada vez se ve un desarrollo mayor en el campo pues de los negocios, de la belleza, y Puerto Rico sigue siendo importante. Gracias, Ani. Gracias a ti. Mis amigos, gracias también a ustedes por haber compartido esta serie de entrevistas, que como dije anteriormente, Reinas de Belleza es algo más que una palabra, y sobre todo es una forma de celebrar en grande estos 25 años del concurso de Miss Puerto Rico. Miss Puerto Rico, Ana Santisteban, a todas las demás que han participado, muchas gracias. Hasta la próxima. Hoy todo es ilusión, jamás olvidaré. Recuerdo grato al corazón que siempre guardaré. Mañana nuevo sol, alguien que brillará. Puerto Rico tendrá la que ha de ser señorita. Puerto Rico, una reina.